Normalmente toda esta comida habría terminado en la basura. Pero el restaurante Rupenstup, en Copenhague, tan solo cocina aquellos alimentos que los agricultores o los supermercados suelen desechar. El cocinero Søren Grimstrup congela los alimentos, elabora conservas y encurtidos para que nada se acabe estropeando. Todos los alimentos que procesamos están en buen estado. Simplemente se quedaron fuera del circuito comercial. El restaurante se encuentra en un centro cultural del casco histórico de Copenhague. El edificio tiene más de 300 años, uno de los más antiguos de la ciudad. Aquí trabajan más de 100 personas, todas de forma voluntaria. Como Elizabeth Jere Palgren. A menudo tengo la sensación de que la gente habla mucho, pero hace poco. Es lindo poder aportar algo. Recién le llegaron papas. El agricultor las desechó porque eran demasiado grandes para venderlas. El 40% de los alimentos que reciben son donaciones, el resto lo compra. Søren Grimstrup prepara un menú diario en función de lo que tenga. Quería hacer focaccia porque me sobró salsa. El plato de hoy, mejillones con papas. Normalmente se trabaja al revés. Quieres un plato y para prepararlo tienes que conseguir los ingredientes. Aquí partimos de una idea o un ingrediente principal, como las papas o los mejillones, por ejemplo. Y a partir de eso creamos un plato. Vamos improvisando. Søren Grimstrup fundó el restaurante en 2013 con un grupo de amigos. Tenían un capital inicial de solo 1.200 euros. Su objetivo, luchar contra el derroche de comida. Sophie Seylus es una de las fundadoras del proyecto. Un tercio de la comida que se produce en todo el mundo se tira. Algunos ya habíamos trabajado en cocinas y habíamos visto la cantidad de comida que se tiraba. Así que nos pusimos a pensar de qué manera podíamos aprovechar estos alimentos y así evitar que se tirasen. Ya son muchos los vendedores que los contactan para entregarles mercancía que les sobra. Hoy, el propietario de una cafetería les trajo granos de café. Es una buena causa y da un buen karma regalarlo. Otros restaurantes se inspiraron en el concepto de Rupenstup, como Instock en Ámsterdam, que abrió este verano. Y muchas empresas de catering y cafeterías transforman ingredientes desechados en deliciosos platos. Actividad frenética a los fogones del restaurante Rupenstup. Hoy ofrecen como entrante nachos de pan. Es una creación de la casa, pues reciben cuantiosas donaciones de pan. Como alternativa, focaccia con pesto de perejil. Los platos son muy económicos y su clientela muy variada. Aquí se mezclan políticos, turistas y estudiantes. Muy bueno. Cuando te sacias, te sientes bien, porque evitaste que se desperdiciara la comida. Las porciones son pequeñas a propósito, para que nada termine en la basura. Pero repetir es gratis. Si tenemos que cerrar el restaurante porque ya no se despilfarra comida, nuestro proyecto habrá sido todo un éxito. La realidad está muy lejos de ser así. Hasta que consigan su objetivo, seguirán preparando suculentos platos por una buena causa. Además, los beneficios que generan los donan.